I'm gonna Bienvenidos a otra emisión de Panorama Internacional, el programa de la Liga Internacional Socialista. Hoy tenemos un programa donde vamos a abordar distintos temas y procesos, pero en particular nos vamos a detener en la Revolución Bolivariana, en la historia de la rebelión que comenzó allá por el 89 en Venezuela y se terminó transformando en un proceso que conmovió a Latinoamérica y el mundo, pero no solo en su historia, nos vamos a detener en la actualidad de Venezuela. Antes de avanzar con el programa, quería aprovechar para mandarles un saludo muy especial a nuestros compañeros de la lucha de Pakistán. El 14 de octubre se llevó adelante una gran huelga nacional en Pakistán. Miles de trabajadores, jubilados y estudiantes de todo el país marcharon al Parlamento Nacional en Islamabad contra las políticas económicas neoliberales dictadas por el FMI, las privatizaciones, la inflación, los despidos, el desempleo y las medidas de ajustes. Nos comentan nuestros compañeros que es muy importante que después de décadas 61 sindicatos se hayan unido en la lucha contra el FMI y la explotación capitalista bajo una bandera y que nuestros camaradas de la campaña de defensa sindical de Pakistán están a la cabeza de esa unidad y esta histórica lucha. Desde la Liga Internacional Socialista apoyamos la huelga del 14 con una campaña internacional en redes sociales y seguiremos con atención cómo continúa la lucha. En la edición pasada de Panorama Internacional adelantamos parte de la crisis abierta en Costa Rica. Esta semana se reactivaron las protestas que desde comienzos de mes no cesan en ese país centroamericano. Se ha desatado una verdadera rebelión contra el acuerdo entre el gobierno de Carlos Alvarado y el Fondo Monetario Internacional por un monto de 1.750 millones de dólares. Este acuerdo atenta contra las condiciones de vida de las grandes mayorías en el país, pues el 80% de la propuesta para acceder a dicho fondo incluye el aumento de impuestos sobre salarios aumento del impuesto sobre la renta y bienes inmuebles, así como un nuevo impuesto a las transacciones bancarias. El otro 20% corresponde a recortes del gasto público, la fusión de instituciones estatales y la privatización del Banco Internacional de Costa Rica. Ante la fuerte presión de la rebelión social en las calles y sin el apoyo total de la Asamblea Nacional, el presidente Alvarado retiró el plan inicial, pero no desistió de alcanzar el préstamo con el FMI, sino que está impulsando una estrategia para ganar tiempo y apoyo entre los parlamentarios, además de negociar aspectos del acuerdo que desfavorecen a los grandes empresarios que hasta ahora rechazan la propuesta. Frente a la resistencia popular, Alvarado convocó un diálogo multisectorial amparado por la Iglesia Católica, que iniciará el próximo sábado 17 de octubre para intentar poner fin a las protestas. Los sectores juveniles se ubican a la vanguardia de estas intensas jornadas de movilización y en conjunto con otros sectores de trabajadoras y trabajadores, campesinos, dirigentes sindicales y desempleados, mantienen el bloqueo de carreteras centrales de todo el país y, por supuesto, se enfrentan con la represión policial que escala día a día. No es reciente el descontento social de las y los costarricenses frente al constante ajuste fiscal del Gobierno. Más bien, esta crisis refleja un malestar social acumulado desde hace tiempo y que ahora estalla en este contexto agravado por la pandemia. Pese a los altos índices macroeconómicos que ubican a Costa Rica como el país más estable de Centroamérica y con uno de los PBI más altos de toda América Latina, las políticas económicas de los distintos gobiernos han tenido un carácter neoliberal feroz contra las mayorías populares, favoreciendo principalmente a los sectores empresariales que desde hace años cogobiernan de facto en ese país. El gobierno de Carlos Alvarado vino a reforzar esa dinámica corporativista y ha acompañado de regulaciones jurídicas y legislaciones que restringen el derecho a la huelga y a la organización sindical, lo que pone en jaque y busca criminalizar a amplias capas de trabajadores y trabajadoras que luchan. No olvidemos que estas restricciones legislativas al derecho de huelga y protesta se aprobaron en el Parlamento Tico como respuesta a la crisis educativa y de salud de 2019, donde los sectores académicos, estudiantiles y el personal médico sanitario, indignados por el recorte presupuestario a esos sectores, llamaron a toda la comunidad educativa y de salud a una huelga general que se extendió por meses y a través de la cual se logró detener las políticas ajustadoras impulsadas por el gobierno, además de avanzar en los reclamos de mejores condiciones salariales, jubilatorias y demandando la no privatización ni el recorte fiscal al servicio de salud y educación pública en Costa Rica. Pese a todas las restricciones legislativas que intentan criminalizar la protesta, así como también frente a la escalada de la represión policial para avanzar con el ajuste económico, la resistencia social se ha levantado en Costa Rica y el desarrollo de la rebelión tiene final abierto. La clase trabajadora y los sectores populares han demostrado tener la fuerza necesaria para construir una herramienta política fuertemente anticapitalista e internacionalista. Sin embargo, desde ya es necesario avanzar en la construcción de un partido revolucionario para la organización de trabajadores y estudiantes en Costa Rica y en toda Centroamérica. Hace falta potenciar la propuesta con un programa socialista, feminista y antisistema que nos permita avanzar en la conquista de todos nuestros derechos. Desde acá vamos a seguir pendientes de la situación en Centroamérica, pero ahora nos movemos a Grecia, donde se produjo un importante triunfo antifascista. En 2013, el rapero antifascista Pablo Spisas fue asesinado por Yorgos Rupakias, integrante del partido Nazi Amanecer Dorado. Esto motivó la investigación de los dirigentes y diputados del partido de ultraderecha, que había llegado a ser la tercera fuerza política griega. El Tribunal de Apelaciones de Atenas también evaluó otros dos casos acontecidos en 2012 y 2013. El intento de asesinato de cuatro pescadores egipcios y el ataque a un grupo de militantes del sindicato PAME, Frente Militante de Todos los Trabajadores. Finalmente, pasados siete años del asesinato de Pablos, la justicia declaró a la cúpula de Amanecer Dorado culpable de dirigir una banda criminal bajo cuyas órdenes y amparos se cometieron los crímenes. La sentencia recayó sobre su líder Nicolaos Mijaloliakos y seis dirigentes. Otros 18 exdiputados también fueron declarados culpables de pertenecer a dicha organización criminal. Cuando se hizo público el veredicto, se realizaba una multitudinaria manifestación frente a la sala. El triunfo lo sentenció un tribunal, pero en realidad se obtuvo en las calles, con el impulso de los familiares de Pablos y como resultado de las luchas antifascistas griegas sostenidas en el tiempo. A pesar de las brutales represiones policiales ordenadas por los sucesivos gobiernos y avaladas por el régimen institucional, triunfó la movilización antifascista. La condena tuvo gran trascendencia en Grecia y en toda Europa, donde las movilizaciones populares, las organizaciones antifa y la izquierda libran una dura pelea contra la derecha y la ultraderecha, tanto en las instituciones como en las calles. Los cultores de la violencia racista, de los ataques a las familias inmigrantes y abanderados contra los derechos más elementales recibieron un golpe a sus políticas miserables. Debe servir como impulso para aplastar sus amenazas en todos los ámbitos. A los fascistas y neonazis no se les discute, se los combate.